no llego a entender qué entienden ellos por una apertura ordenada. Lo que sí creo, lo que sí tenemos casi la certeza, es que en el momento que se produzca esta apertura, como ha ocurrido en tiempos pasados, es que esto va a suponer, que además no lo discutimos, ahí está la norma, y cualquier ciudadano extranjero que ponga un pie en territorio nacional, que tenga que precisa asistencia sanitaria, se le va a dar. Y nosotros no hemos discutido ni vamos a discutir esta cuestión. Lo que sí reclamamos, como hemos reclamado en tantas ocasiones, es que se prevea esta contingencia y que los recursos humanos se adecuen a la circunstancia que nos pueda venir de la apertura de la frontera.